Es brutal. Está brutal. Ha disociado los hombros. El otro día se hizo un torneo por parejas en el PGA Tour americano, donde los jugadores podían jugar con su padre o con su hijo. Y claro, Tiger Woods jugó con Charlie, su hijo. This was just earlier, and we believe this was a five wood that he Yuri. rips from about Oh, boy. Good 175 yards with turn. dad Awesome watching shot. close Great by. shot. You can hear Tiger say, awesome shot, Hey, and hey. it was. Great It's shot. within a. Y vamos, fue una auténtica pasada. Toda la prensa, todos, digamos, los aficionados al golf, estábamos súper atentos a ver cómo hacía el swing, cómo jugaba, cómo se combinaban Tiger y Charlie, y la verdad que fue una auténtica pasada, súper maravilloso. No solo por la partida de Tiger y Charlie, su hijo, sino por las otras partidas, Bernard Langer y su hija, Justin Thomas y su padre, vamos, Vijay Singh y su hijo, o sea, un montón súper, súper, súper interesante, súper bonito, me encantó. Y entonces, lo que he hecho ha sido una videoreacción, pues, al movimiento o al swing de Charlie, el hijo de Tiger, que me parecía una auténtica, bueno, a mí y a todo el mundo nos parecía una auténtica pasada. Y he sacado los cuatro puntos que a mí me han impresionado más, de menos impresionante, que ya son impresionantes, a más impresionantes. Entonces aquí os dejo mi video reacción al swing de Charlie Woods, el hijo de Tiger Woods. Bueno, pues vamos con la video reacción, los cuatro puntos que os he comentado antes. Vamos a empezar con el primero. Lógicamente esto ya lo he visto antes, con lo cual la video reacción, pues bueno, ya no es tan natural. Me sigue sorprendiendo, pero claro, cuando lo ves la primera vez, pues es mucho más impactante. Vamos a empezar de menos a más, de lo que menos me ha sorprendido a lo que más me ha sorprendido. Me ha encantado aquí la velocidad que genera Charlie con solo 11 años. Es espectacular cuando él pega y digamos que le rebota el palo lo deja caer, ¿no? Como que hace el efecto de rebote. Lo voy a poner otra vez. Es muy bonito. Ese gesto se lo he visto también muchas veces a su padre, a Tiger, y la verdad que está muy chulo. Una vez más, lo pongo, es que es una pasada. Fíjate, qué maravilla, qué velocidad con solo 11 años. Está claro que hay niños, yo he visto niños de alta competición que tienen una gran velocidad, pero verlo ahí en la tele y saber que tenemos a un Tiger Woods 2.0 para el futuro es muy chulo. Bueno, aquí lo que me ha gustado bastante y me ha impresionado mucho es el movimiento de la pierna y del pie izquierdo. Fijaros cómo lo expulsa del suelo, cómo se utiliza la presión, ¿vale? Creo que era la cuarta ley de Newton, era, bueno, no me acuerdo, luego lo buscaré y lo pongo por ahí. Cómo se, ¿vale? Lo expulsa, hace presión y el suelo se la devuelve. Fijaros cómo extiende la pierna izquierda, fijaros en el pie izquierdo, qué barbaridad. Lógicamente, con ese gran giro de caderas necesita esa rotación de pie izquierdo, es maravilloso. Me recuerda mucho al movimiento de pie de Justin Thomas, que por cierto parece ser que hay muy buen rollito entre ellos. Espectacular, espectacular. Qué maravilla. Fijaros la pierna izquierda, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos con el tercero, que es el primero de los dos últimos que más me han impresionado. Y es. Os voy a poner el swing normal primero, ahora, sin parar. Buen swing. Muy buen swing una vez más. Visto desde atrás. Vale, aquí lo que más me ha impresionado, con mucha diferencia, es cómo trabaja el brazo derecho. Fijaros. Un poquito antes del impacto. Aquí. Fijaros cómo lo tiene ahí metido en la costura del polo, que es una referencia muy buena que utilizamos los profesionales para saber el brazo derecho si va bien. Y súper apuntando a la cadera. Es brutal. Fijaros la columna cómo está. Es una posición completamente de jugador profesional de alto nivel. Lógicamente, este chico tiene las herramientas, las mejores herramientas a su disposición. Profesores, psicólogos, preparadores físicos. Pero aún así, es que es espectacular. Es que tiene 11 años. Y sí, sé que hay un montón de niños con 11 años que ya lo hacen fenomenal, pero me da mucha alegría, yo siendo fan de Tiger Woods,
que su hijo sea también un, vaya a ser un gran jugador, ya lo es. Y me da mucha, me parece una pasada ver este swing con solo 11 años y con la presión de las cámaras no, es que solo tiene 11 años, es maravilloso. Fijaros este brazo aquí pegado como si fuese un auténtico jugador del Tour ya, es maravilloso. Y ahora vamos con el último punto, que para mí es el que más me ha dejado patidifuso, sorprendido, que es cómo juega con el desgiro de la cadera. Nuevamente, en un desgiro bueno ya, pues 45 grados es una locura. O sea, bueno, eso es. Topes, jugadores topes mundiales. Pero es que Charlie, cuando está justo aquí, ha pegado a la pelota. Fijaros que la cadera está 90 grados desgirada. Ha desgirado 90 grados con la cadera. Es brutal. Está brutal. Ha disociado los hombros de la cadera. Es que fijaros el desgiro de cadera que tiene. Normal que se tenga que mover el pie, porque es que si no, se lo va a partir. Maravilloso, impresionante. Es un prodigio de la técnica. Este chico, claro, a ver. Claro que tiene las mejores herramientas a su disposición, pero da igual. Este chico ha tirado miles de bolas, ha entrenado horas y horas y horas, brutal, o sea, brutal. Fijaros qué posición de cadera está totalmente mirando al objetivo. Me parece increíble, increíble, espectacular. Qué trabajo de piernas. Me ha dejado muy impresionado, de verdad. Estos cuatro puntos, de menos a más, y sobre todo los dos últimos, creo que son brutales para un chavalín de 11 años, que tiene 11 años. Y es cierto que hay jugadores que, pues bueno, ya sabéis que el torneo era de padres, hijos o hijas o todo esto, ¿no? Entonces, se han visto swings igual de buenos que este chico. O sea, hay otro swing, ¿cómo se llama este que sube así mucho? Se me ha olvidado el nombre. ¡Oh, Dios mío! Bueno, se me ha olvidado, que siempre va vestido así un poco raro, un poquito gordito él. Pues su hijo también tiene un swingazo, es que es brutal. ¿Y quién había otro por ahí también? Bueno, casi todos tienen swingazo, es una maravilla. Lógicamente tienen a su disposición herramientas que quizá otros chavales pues no las tienen, como, bueno, pues desde los mejores profesores, psicólogos, preparadores físicos, poder jugar en los mejores campos, en los mejores torneos. Su padre ya directamente, pues es, pues bueno, no solo Tiger, no solo Charlie, sino me refiero a los niños que han jugado este torneo con sus padres, pues tienen a su padre pues una referencia brutal con toda la experiencia, y bueno, eso no tiene, eso vale oro. Aún así, me parece un mérito impresionante. Esto sin trabajo lógicamente no sale. Y ahora aquí siempre yo acabo, voy a acabar con una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza. Lógicamente hablo de muy alto nivel, ya topes mundiales, circuitos, los circuitos más altos de, no solo de golf, de fútbol, de coches, de esquí, de, yo qué sé, cosas de estas. Siempre he visto yo soy profesional y he competido, y yo siempre he visto gente que ha entrenado un montón, con preparadores físicos también, con psicólogos, que pegaban igual de bien la bola que los mejores del circuito, pero no han llegado hasta ahí arriba. Entonces, siempre me pregunto, y esa pregunta siempre me ronda la cabeza, es, ¿hace falta nacer o que te toquen con la varita mágica para tener ese don de poder llegar a la excelencia? Porque entiendo que para llegar a la excelencia, a la excelencia tienes que entrenar y dejarte ahí, vamos, las manos. Sí, pero hay mucha gente que se deja las manos, tiene muy buenas herramientas, buenos profesionales detrás de ellos, y aún así no llegan. Entonces me pregunto, ¿cuál es la diferencia del que llega? Arriba, hablo de tope mundial, o sea, no normal, no. Gente que juega bien hay muchísima, pero gente que está arriba no llegan todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El nacer con ese don? ¿O no basta solo con entrenar mucho? ¿Hay que tener ese don?
O sí, con entrenamiento al final se llega, pero ya os digo que yo he visto gente que le pega la bola fenomenal, físicamente espectacular, una mentalidad ganadora, y al final se han quedado por el camino. Y eso me hace preguntarme muchas veces si, por ejemplo, Tiger Woods no se hubiese dedicado al golf y se hubiese dedicado al baloncesto o al béisbol o al fútbol americano con la misma metodología que utilizó en el golf en el otro deporte, ¿hubiese sido tan bueno? O por lo que fuera, fue casualidad, esto suena un poco fuerte, que tuvo que dedicarse al golf, que era para lo que él nació. ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando bien. Bueno, lo dejo aquí. Está un poco esta divagación, un poco esta reflexión. Siempre me atormenta. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si no nos vemos antes del jueves, felices fiestas, feliz Navidad. Mucho cuidado con los polvorones, que no nos atragantemos, que ya tenemos el virus y ya es suficiente con una cosa, no la vayamos a liar. Y nada, hasta aquí, muchas gracias. Si os ha parecido interesante el vídeo, os podéis suscribir. A mí me hace mucha ilusión, siempre lo digo, pero más es que es verdad. Siempre voy mirando el numerito y digo, mira, uno más, ostras, qué guay. Y nada, muchas gracias y adiós.